hicimos una muy buena pretemporada. Tuvimos una semana en Gañuel, la verdad que fue muy positiva. Se laburó muy bien y lo positivo que no hubo ningún lesionado, así que tranquilo ahora, aflojando un poquito con un poco de amistoso, así que muy bien. La pasamos muy bien, el grupo muy unido esa semana que tuvimos, creo que nos va a servir para este campeonato, la verdad que estuvimos muy unidos y le va a servir bien al equipo. Se laburó mucho en lo físico, tratar de poder a ver si aguantamos más los partidos, de tratar el pensamiento de salir a buscar. Creo que en estos 6 meses que nos quedan vamos a tener que salir a buscar los partidos y creo que se laburó mucho en esa base, ¿no? Así que creo que el equipo está muy, muy confiado, muy unido, así que vamos a tratar a ver si podemos dejar la marina. Tuve una molestia el último día en la rodilla, pero la verdad que fue muy positiva, estoy muy contento por eso. Lo que le puedo decir a la gente de Lama, que se quede tranquila, que este equipo va a dejar toda la vida, hasta el último momento, que si Dios quiere no suceda, que tengamos que bajar, que quede tranquila que el equipo va a dejar todo, va a dejar la vida hasta el último momento. La verdad que estamos muy bien, con muchas ganas, hicimos una pretemporada dura, pero muy buena. Trabajamos todos los días, no regalamos nada, y bueno, bien, estamos tranquilos, con muchas ganas de que llegue el primer partido en colegiales, ¿no? Ahora el profe está apuntando a la velocidad, a la reacción, que es lo que tratamos de implementar un poco en el partido de hoy, ¿no? Ir soltándonos de a poco, metiéndole ritmo y tratar de agarrar juego, ¿no? Y yo pienso que más allá del resultado, el tema del mecanismo, tratar de ir aceitando movimientos y ciertas partes del partido hay que tratar de, acá en las prácticas, aceitar, cosa que tuvimos error en el torneo pasado, me parece que hay que tratar de ajustarlo en estos partidos amistosos para que no vuelva a pasar en el campeonato, ¿no? Tratar de estar más compacto, más junto, tratar de cuidar más la pelota y el resultado, una vez que nos podemos poner en ventaja, tratar de cerrarnos bien y tratar de jugar de contra. Gracias a Dios me siento bien hoy, me sentí rápido, me sentí bien, me falta el tema de agarrar ritmo con la pelota, como a todos los chicos, pero eso con el transcurso de esta semana y la otra nos vamos a ir poniendo a punto. La verdad que Matías, Luca, la verdad que los chicos bárbaros se acoplaron enseguida al grupo, igual que los chicos que le tocó subir, la verdad que son buena gente y el grupo que estaba los aceptó y la verdad que ya se integraron, así que estamos todos bien. Que sigan acompañando y apoyando como hasta ahora, estamos todos muy comprometidos en dejar a la Madrid en la vez, un deseo tanto nuestro como obviamente de los hinchas y vamos a dejar la vida por dejar a la Madrid en la vez.